Bien, y aquí comienzan las noticias del entretenimiento. Paola, buenas tardes. Claudia, buenas tardes y muy buenas tardes para todos ustedes. Les contamos que el 27 de noviembre de 1992 fue la primera vez que la agrupación Guns N' Roses se presentó en Bogotá. Para ese entonces, su álbum Use Your Illusion estaba en todo su furor. Esta noche, la banda de Los Ángeles repetirá su espectáculo, ahora con mucha más fuerza y nuevos éxitos. La gira Chinese Democracy se tomará la capital del país y esta vez su espectáculo se realizará en el Parque Jaime Duque ante 15.000 personas aproximadamente. Desde las 2 de la tarde se abrirán las puertas, pero además les tenemos una excelente noticia que seguramente les va a interesar, porque la organización del evento tiene dispuestos unos buses en el estadio El Campín para que su traslado sea absolutamente seguro. Fueron muchas bandas las que le apostaron a la convocatoria de Noticias Caracol para mandar sus videos y concursar para ser los teloneros de Guns N' Roses, pero un comité interdisciplinario del canal Caracol escogió a León Bruno, un grupo barranquillero que lleva muchos años luchando para ganarse un espacio en el mercado de la música. Aquí les presentamos otros géneros, otros grupos de este género que también merecían ganar y les agradecemos por su respuesta masiva. Además, les queremos anunciar que poco a poco los estaremos apoyando para que sus videos sean vistos por todo el país. Música. Durante 9 días, 118 bandas de rock clásico, hard rock, heavy metal y rock pop participaron en la convocatoria del canal Caracol para encontrar la banda telonera de los Guns N' Roses. Se convocó a todos aquellos que querían abrir el concierto de Guns N' Roses y a lo largo de estos 9 días se recibieron 118 propuestas que van desde el rock pesado, pasando por el black metal, por el rock tradicional y llegando hasta grupos mucho más relajaditos de pop y pues yo creo que es todo un éxito. La competencia estuvo muy reñida y básicamente los puntos que se evaluaron fueron claves a la hora de elegir. La calidad musical, que estuvieran a la altura de poder abrir un espectáculo de la calidad de Guns N' Roses, que tuvieran creatividad, versatilidad, que mandaran 2 canciones inéditas, eso era fundamental. Y pues luego de que se reuniera un comité multidisciplinario que evaluó las 118 propuestas que llegaron, se llegó a la conclusión de que León Bruno... Ahora nos acompañan los representantes de León Bruno, la banda que escogimos aquí en Noticias Caracol, luego de una gran convocatoria para que le abrieran el concierto a los grandes, a los Guns N' Roses. Señores, felicitaciones y bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Muchos nervios? Pues sí, un poco de ansiedad normal, me imagino. Bueno, indiscutiblemente la convocatoria fue impresionante. ¿Ustedes pensaron que entre 118 grupos que enviaron los videos para concursar, ustedes podrían llegar a la final, señores? Bueno, no, estamos honrados realmente por haber sido elegidos, pero hemos trabajado desde hace mucho tiempo y... bueno, a veces nos sentimos como solos en esto del rock, pero bueno, no, mira, está Caracol con nosotros hoy. Ah, tú que está Caracol acá presente y ustedes también están presentes. Claro, bueno, estaban entre sus planes compartir escenario con una de las bandas más legendarias de la historia, como lo son los Guns N' Roses. En estos momentos realmente no. En estos momentos estábamos concentrados en el lanzamiento de nuestro álbum también, sí, en grabar y el video y todas esas cosas, pero surge de, pues por la convocatoria que hubo aquí, ¿no? Y pues mandamos todo y aquí estamos. Bueno, señores, ¿por qué no nos regalan un adelanto musical de lo que vamos a ver esta noche? Todos los que no se van a perder el concierto de Guns N' Roses. Dale, vamos a tocar rock. Esto se llama Bruno Ángel. Dame un instante tu amuleto y una situación de vida o muerte. Bienvenida. Hoy voy a llevarme al límite, a corturizar todas mis demencias. Nueva vida. Rochetearme con canciones, serenar mis miedos. Aparición fulminante, enferma de música, siempre música, sobre el piso de luz, elevado baile a tu lado, ángel.
señores, ustedes estaban hablando ahora de una segunda producción musical que yo sé que se llama Volumen 2. Sí. ¿Qué tiene de especial esta producción musical? Tiene 6 canciones que son homenajes para todas las influencias que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera, y se llama Volumen 2 porque nuestro primer álbum se llamó Grandes Éxitos, entonces este es el Volumen 2. Bueno, pues ahí está. Esta noche los Guns N' Roses, ustedes serán los grandes teloneros. Señores, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ustedes y éxitos. Bueno, y en este momento nos trasladamos de inmediato en directo hasta el Parque Jaime Duque, a las afueras precisamente de Bogotá, porque allí mismo se encuentra Paola Valle con la información de lo que está ocurriendo a esta hora y horas antes de la legendaria banda estadounidense Guns N' Roses, quien se presenta en concierto y que no se ha subido al escenario. Paola, buenas tardes. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Estamos justo en el escenario en donde esta noche se presentará Guns N' Roses. ¿Cómo va el montaje? Muy bien, ahí vamos dándole. Ahí vamos, bueno, pues hay aproximadamente 300 luces móviles y todas las condiciones para que la banda se presente. Hoy a las 8 de la noche está tentativamente, pero según lo hemos visto por Latinoamérica, siempre se ha retrasado 2 o 3 horas. Vamos a ver qué dispone el señor Axl Rose. Sin embargo, están todas las características impecables, todas las de los grandes shows que se han presentado aquí en Colombia. Ya hay parte de Victoria porque me cuentan que ya está listo el escenario, así que en la noche los esperamos. Desde aquí, con toda la información del show de Guns N' Roses en Colombia, desde el Parque Jaime Duque, Paola Ovalle, Noticias Caracol.